El audio que acabamos de escuchar corresponde a los cantos de María Sabina, pues si bien, aunque ella no hablaba español, hacía uso de un lenguaje poético, místico, espiritual, que le ayudaba a conectarse con la naturaleza. María Sabina Magdalena García nació el 22 de julio de 1894 en Huautla. Desde pequeña vivió una vida muy difícil, con muchas carencias. Su primer contacto con los hongos fue a través de un accidente. Aunque bien, en la zona alta de Huautla ya era bien conocido que los antepasados prehispánicos utilizaban diferentes tipos de hongos y plantas medicinales con los cuales hacían rituales e incluso se ha discutido, por ejemplo, del mural de los bebedores en las pirámides de Cholula, ya que en aquellas pinturas de hombres embriagados, posiblemente por pulque, nos demuestra que sí existían rituales, un culto por lo sagrado. Se cuenta que cuando María Sabina tenía alrededor de 7 años, uno de los animales que cuidaba se escapó, y para alcanzarlo se alejó bastante de las hondadas de la sierra. Ahí descubrió el poder de los nanacatl, palabra de origen náhuatl, para nombrar a los hongos. El término en español corresponde a carne de los dioses, pues se tiene la creencia de que tenían el poder de encarnar en Dios. Sabina los comió por primera vez para poder calmar su hambre. Desde entonces se volvió una experiencia importante en su vida. Sabina quedó huérfana de padre desde muy corta edad. Fue entregada a los 14 años por su madre a Serapio Martínez, un comerciante. Él fue su primer esposo. De esta relación nacieron 3 hijos. Aunque muy pronto enviudó en 1914, pues su esposo tuvo que enlistarse en la Revolución Mexicana. Su segundo matrimonio lo vivió con Marcial Carrera, que era curandero, aunque éste le daba una mala vida y era un desobligado y alcohólico. La golpeaba a ella, a sus hijos y a su madre. A pesar de eso, tuvieron a Crescencio, Aurelio, Lázaro y Aurora. Tuvo un trágico final, pues fue asesinado por uno de los hijos de su amante, por lo cual Sabina volvió a enviudar. Es después de este suceso que Sabina vuelve a retomar su profesión como curandera. Años más tarde tiene sus primeros contactos curativos gracias a los hongos, tras curar a su única hermana, Ana. En La otra vida de María Sabina, escrito por Juan García Carrera, quien fue un hombre de origen indígena, muy cercano a María Sabina, él describe el siguiente texto y se lo atribuye a la curandera. Varios años, no sé cuántos, mi hermana María Ana se enfermó. Sentía dolores en el vientre que hacían que se doblara y gimiera de dolor. Cada vez yo la veía más grave. Llamé a varios curanderos, pero fue inútil. Ellos no podían curar a mi hermana. Viéndola así, tendida, la imaginé muerta. No, eso no debía ser. Ella no debía morir. Yo sabía que los angelitos tenían el poder. Yo los había comido de niña y recordaba que no hacían mal. Yo sabía que nuestra gente los comía para sanar sus enfermedades. Entonces decidí en esa misma noche que yo tomaría los hongos. Así fue. Así lo hice. A ella le di 3 pares. Yo comí muchos para que me dieran poder inmediato. No puedo mentir. Habré comido 30 pares. Cuando los angelitos estaban trabajando dentro de mi cuerpo, recé y le pedí a Dios que me ayudara a curar a Mariana. Me acerqué a la enferma. Los angelitos guiaron mis manos para apretarle las caderas.
Suavemente fui dando masaje donde ella decía que le dolía. Yo le hablaba y comencé a cantarle. Sentí que hablaba cada vez con mayor facilidad y sentí que le cantaba bonito. Decía lo que los angelitos me obligaban a decir. Seguí apretando a mi hermana en su vientre y en sus caderas. Finalmente le sobrevino mucha sangre y agua, como si estuviese pariendo. Nunca me asusté porque sabía que Dios la estaba curando a través de mí. Los angelitos aconsejaban y yo ejecutaba. Atendí a mi hermana hasta que la sangre dejó de salir. Luego dejó de gemir y durmió. Con el paso del tiempo, María Sabina comenzó a hacerse cada vez más conocida, incluso a las afueras de Oaxaca. Fue tanto su éxito que pronto sus curaciones y remedios llegaron hasta oídos de Gordon Guasón y de su esposa Valentina Pavlona. Guasón y su esposa eran estudiosos de la etnomicología. Guasón era de Estados Unidos y Pavlona era de origen ruso. Cuando ellos llegaron a Oaxaca, ya tenían una carrera en el estudio de los hongos. Ellos ya habían viajado por el mundo y habían publicado ciertos libros. Era tanto el éxito de María Sabina que en un punto se dieron cuenta de que en esta zona geográfica había una mujer que les podía ayudar, les podía ayudar a comprender diferentes tipos de hongos que ellos desconocían. Fue así como llegaron hasta su casa. Ellos registraron todo lo que María Sabina hizo. Llevaron grabadoras y comenzaron a grabar lo que María Sabina hacía. Fue a través de ello que se tiene registro de los cantos de María Sabina y posteriormente ellos publicaron sobre los conocimientos que adquirieron a través de Sabina. La velada fue del 29 al 30 de junio del año de 1955 y fue allí donde Guasón tuvo su primera experiencia con los niñitos santos, como Sabina los llamaba. Posteriormente escribió sobre las enseñanzas de la chamana, por lo cual sus saberes fueron conocidos dentro del círculo de eruditos, químicos y etnomicólogos. Sabina no pasó desapercibida, pues Guasón publicó en el año de 1957 Mushroom Russia and History, cuyo éxito fue inminente. Pronto acudieron por la ayuda de un profesor francés, Roger Haynes, quien trabajó también en México, viajando en varias ocasiones. Con la ayuda de su asistente, Roger Kaluk, lograron cultivar en su laboratorio varias especies de hongos, la mayoría de ellos nuevos para la ciencia. Haynes los entregó a Hoffman, el padre del LSD, para su análisis químico. Él y su colega Arthur Black y Hans Coble lograron aislar los principios activos, a los cuales llamaron psilocibina y psilocina. Si bien, aunque no existe información donde se pueda corroborar la siguiente, se cree que incluso Hoffman llegó a visitar a María Sabina para ofrecerle psilocibina sintética y que ella los aprobó. Después de ello, después del boom de los alucinógenos que tanto llaman la atención de artistas, escritores, intelectuales, hippies, hasta incluso del propio gobierno, del cual al parecer también hubo una relación un poco oscura con este tipo de drogas en proyectos como el MK Ultra. Como sea, después de esta revelación, esta contracultura hizo que María Sabina llamara irresponsables a los jóvenes de la época, pues no se hacía un buen uso de los hongos. Recordemos que para ella siempre fueron sagrados. En numerosas ocasiones se ha lucrado con la imagen de María Sabina, aprovechándose de sus buenas intenciones. Incluso hasta su casa llegaron elementos policiales para vigilarla. Su propia comunidad la llegó a tachar de traidora. Rara vez obtuvo algún ingreso por su talento, incluso de Margarita López Portillo, hermana del expresidente mexicano José López Portillo. Margarita quería que se realizara una película sobre la vida de la curandera. No es esclarecido si ella obtuvo regalías correspondientes o si alguien más las cobró por ella. Sin embargo, le obsequió una casa que fue reconstruida en 1991 para convertirse en lo que hoy en día es el Museo María Sabina. Por cierto,
En 1969 fue estrenada María Sabina, Mujer Espíritu, dirigida por Nicolás Echevarría. Este es un documental de aproximadamente 1 hora y media y fue uno de mis primeros acercamientos sobre la vida de María Sabina. Les recomiendo mucho ver este documental, ya que en él podemos escuchar la voz de María Sabina, la voz en su idioma natal. No solo eso, sino también podemos estar un poco más de cerca y podemos comprender en qué consistían los rituales que ella hacía en cada una de sus veladas. Los rituales para ella eran una forma de acercamiento a lo desconocido, una forma de poder entender lo que le pasaba al cuerpo y gracias a ellos podía curar a los enfermos. A principios de los 80 su estado de salud fue empeorando. Tuvo que internarse en varias ocasiones. El 12 de noviembre fue trasladada al Hospital del Seguro Social en la ciudad de Oaxaca, en donde le diagnosticaron bronquitis crónica aguda. Después de pasar por diferentes clínicas y hospitales a los cuales a ella nunca le gustó, María Sabina fallece el 22 de noviembre de 1985 a la edad de 94 años. Es importante resaltar que a veces nos cuesta trabajo ver, entender las maravillas del lenguaje y que tampoco sabemos de él. Comento esto porque quizá para ella el dominar cierto lenguaje, el lenguaje místico, el del canto, el de lo divino, el de lo espiritual, le ayudó a observar o comprender cosas que los demás no. Porque alguna vez escuché de un profesor que el aprender una lengua es una forma distinta de ver el mundo. Recordemos que ella hablaba mazateco, y bueno, de seguro esta lengua tiene sus particularidades, una forma distinta de ver lo que nos rodea. Si bien puede que muchas personas no comprendan la visión de Sabina, el dar el beneficio a la duda siempre será una opción a toda posibilidad. Esto ha sido todo. Les recuerdo el que escuchan RJ Ramírez. Un abrazo gigante desde mi guardilla. Si les interesa, hace unos días también creé una página web en donde subo artículos, infografías e incluso los episodios de este podcast. La página la pueden encontrar como rjramírezmx.wordpress.com. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en una próxima entrega.